Amigos televidentes, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again, Youth Christ around the world. En este momento damos lectura a Sagradas Escrituras. In this moment we give reading to the Scripture. Y la mía se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 18. And it's found in chapter 18 of Deuteronomy. De versículo 1 al terminar. Verse 1 to finish. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecerán en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de su grano, de su vino y de su aceite, y las primicias de la lana de sus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de sus ciudades entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere o todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieran ahí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entre las tierras que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones a que las naciones. No sea hallado en ti quien haya pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agujero, ni agorero, ni sortilego, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. You read the word God in your heart, and the Son, and the Holy Spirit. The Levitical priests, the whole tribe of Levi, will have no portion of inheritance with Israel. They will eat the Lord's fire offering, that is their inheritance. Although Levi has no inheritance among his brothers, the Lord is his inheritance, as he promised him. This is the priest's share from the people who offer a sacrifice, whether it is an ox, a sheep, or a goat. The priest is to be given a shoulder, jaw, and stomach. You are to give him the first fruits of your grain, new wine, oil, and first-sheared wool of your flock. For the Lord your God has chosen him and his sons from all your tribes to stand and minister in the Lord's name from now on. When a Levi leaves one of your towns where he lives in, Israel, and wants to go to a place the Lord chooses, he may serve in the name of the Lord his God like all his fellow Levites who minister there in the presence of the Lord. They eat equal portions besides what he received from the sale of the family estate. When you enter the land your God is giving you, do not intimidate the detestable customs of these nations.
No one among you is to make his son, daughter, pass through a fire practice, divination, tell fortunes, interpret omens, practice sorcery, cast spells, consult a medium, or a familiar spirit, or inquire of the dead. Everyone who does these things is detestable to the Lord, and the Lord your God is driving out the nations before you because of these detestable things. You must be blameless through before the Lord your God. Though these nations you are about to drive out, listen to fortune tellers, diviners, the Lord your God has not permitted you to do this. This, the Lord your God will rise up for you a prophet, like me, from among your own brothers. You must listen to him. This is what you requested from the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, let us not continue to hear the voice of the Lord our God or see this great fire any longer so that we will not die. Then the Lord said to me, they have spoken well. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth and he will tell everything I command him. I will hold accountable whoever does not listen to my words and he speaks in my name. But a prophet who dares to speak in my name, a message I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, the prophet must die. You must say to him, how can we recognize a message that the Lord has spoken, not spoken? When a prophet speaks in the Lord's name and the message does not come true or is not fulfilled, this is a message in the Lord has not spoken. The prophet has spoken presumptuously. Do not be afraid of him. Amen. Amado Dios, beloved God, gracias por tu palabra. Thank you for your word. Permite que entendamos, allow us to understand, lo que es un siervo tuyo, what's a servant yours, o una verdadera adoración, or a true prayer. Ayúdanos a entender tu palabra, help us understand your word, a discernirla, to discern, para guardarla, to keep it, y vivirla, and live it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. De nuevo con ustedes en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come together again with Youth Christ around the world. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. It's a privilege and honor to present our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother George Moon. Bien, el tema central que tenemos hoy es, the central theme that we have today is, cuidado con los falsos profetas, be careful of the false prophets, y con la falsa adoración, and the false prayers. Repetimos. Let's repeat. Cuidado con los falsos profetas, be careful with the false prophets, y la falsa adoración, and the false praise. Está basada en Deuteronomio capítulo 18. Based in chapter 18 of Deuteronomy. Recuerde, remember, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomy chapter 18, es el tema que tenemos, is the theme we have, cuidado con la con los falsos profetas, be careful with the false prophets, y la falsa adoración. And the false praise. Bien, varón, en estos días o en este mes, and these times or in these days, la gente está celebrando y adorando a falsos dioses. We're praising false gods. Por ejemplo, se celebra la fiesta de Halloween. And Halloween. O la Noche Santa. Or the Holy Night. Para mí o para en la Biblia todas las noches son santas. Biblically, all nights are technically porque holy. Porque Dios la hizo. Because God made them. Ahora, cuando hablamos de santo, when you talk holy, es lo que Dios hizo a través de su hijo amado. It's what He did behind His Son. Que murió. That died. Y se conmemora. And commemorates. Entonces la semana. The week. Pero no una semana santa. But not a holy week. Son las 52 semanas. It's 52. Y los cientos los 12 meses and the 12 months y los 365 días and 365 days pero basado a la fiesta de falsos dioses but on the base of false gods y los falsos profetas and false prophets y la falsa adoración and false praise. ¿Qué es un falso profeta o qué es un profeta de Dios? What's a false prophet or what's a prophet of God? El falso profeta es que vemos nosotros que habla de más. The false prophet talks more y lo que no se cumple. And what's not completed. Aquí en el capítulo 18 de Deuteronomio. In chapter 18 of Deuteronomy. Vemos que si el profeta ha hablado. That if the prophet has spoken. De parte de Dios. On the part of God. Y no se cumple. And it's not complete. Ahí es como podemos nosotros discernir. That's when you can say. Que no Dios no lo ha enviado. God hasn't spoken. Además ni Dios ha hablado a través de él. Or hasn't even sent him. Ahora el profeta de Dios. Now the prophet of God. Tiene que tener humildad. Needs to have humility. Sometimiento. Submitment. Obediencia. Obedience. A Dios. To God. Y todo el tiempo. And all the time. Va a mencionar.
mencionar o va a decir. It's going to mention or say. Es en el nombre de Dios. It's in the name of God. En nombre de Jehová. The name of the Lord. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. The name of the beloved Jesus. Pero ahora vemos nosotros tantos falsos profetas. But now we see many prophets. Que traen mensajes. That bring messages. Que está dicho en la profecía, en la palabra. That's already said in the Bible. Que eso ya es, no es nada nuevo. It's nothing new. Y vemos nosotros entonces. Then we see. ¿Cómo dicen ver los falsos profetas? How to distinguish the false prophets? Es que la palabra de Dios, it's the word of God, siempre tiene que estar always en la boca del profeta, is in the mouth of the prophet, y que es enviado de parte de Dios, and it's sent on part y adorando of God. Y dando adorando y dando gloria a Dios, praising and giving glory to God. Nunca un profeta va a decir, o en los tiempos que nosotros leemos la palabra de Dios, a prophet's never gonna say, los profetas que están aquí en la palabra, the ones that are in the Bible, nunca dijeron yo pienso o yo creo, never saying I think or I say, y dan una palabra, or I give a word, o daban una palabra. They just gave it. Pero vemos nosotros ahora, but now see, en esos tiempos están los falsos profetas. In these times there's false prophets. Hablan más de ellos, they talk more about que de Dios. Than God. Y cuando hay una sanidad, and when there's a healing, creen que ellos lo han hecho. They think they did. Cuando es el poder del Espíritu Santo. When it's the power of the Holy el mismo Spirit. Dios es por su misericordia. The same God by his mercy hace todas estas maravillas. Does all these miracles. Ahora cuando vemos un milagro también, now we see a miracle, es Dios que lo hace. That's God who nosotros does it. Solamente somos instrumentos. We're only instruments. Pero la vanagloria del hombre es que se ha subido y piensa que al imponer la mano reciben sanidad, pero es porque Dios permite y porque Dios quiere glorificar su santo nombre en esa necesidad, y somos instrumentos solamente en la mano de Dios. Así que no te dejes engañar, porque muchos falsos profetas están en estos tiempos y van a venir más falsos profetas. Escucha la palabra de Dios, ahí es que vamos a discernir. That's where you can discern. Si es la palabra de Dios. If it's the word of God. Si es Dios que lo ha enviado. If it's God who sent. O ellos mismos. Or they themselves. Si se envían solos. Sent themselves. Así que ten cuidado. So be careful. Y siempre lee la palabra de Dios. And always read the word. Órale al Señor. Praise God. Que te llene del poder del Espíritu Santo. Confide with the power of the Holy Spirit. Para discernir. To discern. Porque Él con la misericordia que tiene hacia nosotros. Because the mercy that He has. Nos da su Santo Espíritu. Gives us the Holy Spirit. Pero el Santo Espíritu no es para un adorno. But the Holy Spirit is not sino to pray, para discernir. But to discern. Estos tiempos que estamos viviendo. De los falsos profetas, prophets, falsos hermanos, false brothers, la falsa palabra, false word. Así que a través del Espíritu Santo, so behind the word of God, es que nosotros podemos entender, it's where we can understand, si es de parte de Dios, if it's on part of God, o de parte del ser humano, or a part of the human. Pastor. Amén, gracias. Bien, ¿qué entendamos por un profeta? What do you understand by a prophet? Un profeta de Dios. A prophet of God. Eso es lo que estamos preguntando primeramente. That's what we're mainly asking here. Bien, un profeta. The prophet. No es aquel que trae adivinación. It's not someone that's bringing divination. Sino aquel que predica la palabra de Dios. But someone who preaches the word. Cuando Dios le dice. When God says. Oiga bien. Yeah, well. Un predicador, a preacher, un pastor, a pastor, un ministro, a minister, un evangelista, an evangelist, van basado a la palabra de Dios. They're all tied to the word of God. Bueno, vamos a mirar que Dios cogió cinco clases de ministerio. We'll see that God chose five types of ministries. En el capítulo 4 del libro de los Efesios, in chapter 4 of Ephesians, del versículo 11 al 13, 11 to 13, encontramos que Dios cogió estos hombres y mujeres para edificar la iglesia. Leamos. We see that God chose these men and women to edify the church. Del 5 en adelante. De el capítulo 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. And he personally gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the training of the saints in the work of the ministry to build up the body of Christ, until we all reach unity in the faith and the knowledge of God's Son, growing into a mature man with a stature measured by Christ's fullness.
¿Te ve? Entonces, cinco clases de ministerio. Five types of ministry. Y cada uno tenía su función. Each one has their own function. Entonces, un profeta, a prophet, es aquel is someone que está en conexión con Dios, is in connection with God, para administrar a Dios ante el pueblo. To administer the power of God in front of the people. En otra palabra, es el micrófono de Dios. In other words, the microphone of God. Es el canal de Dios. The channel way of God. Para llevar la palabra de Dios. To take the word. No puede llevar la palabra de él. Can't bring their own. Ni estar pendiente en las redes sociales. Or depending on the social media. O en libro. Or in books. Para entonces, o estar escuchando a la gente. Or be listening to the people. O buscando sueños. Or looking for dreams. Dice para llevar mensaje de Dios. To take a message. No, 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 no. No. Un profeta es un hombre o una mujer que Dios toma. A prophet is a man or woman that God takes. Y habla a través de él and, al pueblo. And talks behind him to the word people. A los reyes. To the king. O a donde Dios lo manda. Or to wherever God sends. Ahora, ¿cómo identificamos este profeta? Then how do we identify a prophet? Hay tres cosas de identificar el hombre o la mujer de Dios. There's three things to identify about a man and woman. Número of God. Uno, su mensaje. One message. Tiene que estar de acuerdo a las sagradas escrituras. Has to be according to the Bible. No puede salirse de ella. Can't get away from it. Porque esta es la palabra de Dios. Because it's the word of God. Bien. Como es la palabra de Dios. As it is the word of God. Dios no puede contradecir la palabra. God can't contradict the word. Por eso tiene que ser un mensaje de acuerdo a la palabra. That's why it's a message according to the word. O que está confirmado por la palabra. Or that's already confirmed by the Bible. Segundo lugar. Second. El profeta. The prophet. Su mensaje tiene que tener cumplimiento. The message has to actually happen. Oye bien. Here, well. Su mensaje no puede ni que no cumplirse, que Dios dice esto y esto y no sucede. It can't be, the Lord says this and then it happened, does not happen. Entonces Dios no ha hablado. Then the Lord has spoken. Porque Dios es fiel en su palabra. Because God is loyal in his word. Cuando él habla, when he speaks, él habla. He talks. Y hay quien dice que Dios dijo sin haber dicho. And many people say God said without him saying. Debe decir que su cumplimiento tiene que tener cumplimiento a su palabra. The thing has to actually happen. Y tercero, and third, su mensaje tiene que ser contemporáneo. The word has to be contemporary. Óyeme bien, cuando dice contemporáneo, when we're talking contemporary, es que Dios no va a buscar ya una cosa que dijo. We're not going to look for something else. Entonces, para entonces yo decirle ahora ya, cuando ya Dios la dijo y ya está ya. And essentially not plagiarized. Debe, tiene que ser de acuerdo al tiempo que está viviendo el profeta. It has to be according to the time now. De acuerdo que está viviendo el pueblo. According to what the people want. Ya lo que Dios dijo 2000 años atrás. What God said 2000 years ya ago. Ya Dios lo dijo aquello. He said it to them. Ahora ese mensaje. That message. Que Dios dijo allá. That he said there. Viene a confirmarlo hoy. It's confirmed now. Pero el profeta va a traer ese mensaje. But the prophet's going to bring it. De acuerdo al tiempo que está viviendo. According to the time that's being lived. El profeta no puede traer ahora. Ah, que Dios va a mandar un diluvio. He can't. Say the Lord is going to flood the world. Ya Dios mandó el diluvio. That happens. Y ya Dios dijo que no va a mandar más diluvio. And that won't happen again. Ahora que viene fuego. Now it's fire. ¿Quieres ver que es así? You want to see it like that? Leamos segunda de Pedro capítulo 3. Second of Peter chapter 3. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. 9 and on. Para que vea que mucha gente no cree en lo que Dios dijo. So that we can see that not many people believe in what God said. Del 1 en adelante. Del 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. The Lord does not delay his promise, and some understand delay, but is patient with you, not wanting to anyone to perish, but to all come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. On that day the heavens will pass away with a loud noise, the elements will burn and be dissolved, and the earth and the works of all of it will be disclosed. Since all these things were to be destroyed in this way, it is clear what sort of people you should be in a holy conduct and godliness. As you wait for an earnestly desire that coming of the day of God, because of which heavens will be on fire and be dissolved, and elements will melt with the heat.
But based on his promise, we will wait for the new heavens and the new earth where righteous will dwell. Ese que no puede contradecir la palabra de Dios. Can't contradict the word. Ya lo que está dicho ahí. It's already said. Está dicho. It's said. Y va a acontecer. And it's going to happen. Entonces, por eso el profeta tiene que ir de acuerdo a la palabra. That's why the prophet has to go according to the words. Tiene que tener cumplimiento. According to the accomplishment. Y su mensaje tiene que ser contemporáneo. And the message has to be contemporary. En el tiempo que está viviendo. And the moment currently. Es decir, que es un profeta de Dios. So it's a prophet of God. ¿Cómo lo identificamos más? How do we identify it? Porque es un hombre o una mujer santo. Because it's a man or woman holy. Óyeme bien, no puede ser un canal, un chilotero. And it can't be some random person. Porque Dios no mora en templos sucios. Because you don't live in a dirty temple. Si yo soy un hombre de Dios, if you're a man of God, yo tengo que ser santo. You have to be holy. Porque Dios que me usa, God uses, es santo. It's holy. Leámoslo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. 1 de Peter chapter 1, verse 15 to 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. But as the one who has called you is holy, you are also to be holy in all your conduct, for it is written, be holy because I am holy. Entonces el profeta o el hombre de Dios tiene que ser santo. The man or woman has to be holy. Porque él no va a hablar por su cuenta. Because he won't talk on earth. Sino es Dios en él. But God in him. Y Dios no mora en templo sucio. And God doesn't have to talk. Live in a dirty temple. Por eso, para que Dios more en uno, so that God will live in one, uno tiene que ser santo. You have to be holy. Tenemos que ser nueva criatura. You have to be a new creation. Vamos a leerlo. Está en 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ, there is a new creation. Old things have passed away, and look, new things have come. ¿Te ves? Yo tengo que ser nueva criatura. You see, you're a new creation. Yo no puedo seguir siendo el viejo hombre. You can't be the old man. Las cosas viejas pasaron. Old things passed. Todas son hechas nuevas. Everything is new. Y tengo que estar en Cristo Jesús. And you have to be in Christ Así Jesus. Así que recuerde que es un profeta de Dios. So remember what a prophet of God no is. No es el que trae profecía. It's not the person that brings the prophecy. Sino el que trae el mensaje de Dios. La palabra de Dios word, al tiempo de Dios. Time. ¿Me estás entendiendo? Tiene que tener base bíblica. Tiene que ser contemporáneo. Y tiene que tener cumplimiento. De esa manera nosotros identificamos al hombre de Dios, el profeta de Dios. No se deje engañar. Don't be tricked. Porque el Señor mismo lo dijo. Because the Lord himself que said vendrán falsos profetas. That false prophets will Leámoslo. Come. Está en Mateo 24. Matthew 24. Versículo del 4 al 5. 4:5. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Then Jesus replied to them, watch out that no one deceives you, for many will come in my name saying I am the Messiah, and they will deceive many. ¿Ve usted? You see? Vendrán mucho en el nombre del Señor. Many will come in the name of the Lord. O sea, diciendo que Dios lo envió. That's saying that God sent them. Que son profetas de Dios. That they're the prophets of God. Y van a engañar a mucho. And they're going to trick many. Oiga bien, van a engañar a mucho. They're going to trick many. En los últimos días. In the final days. Y estamos en los últimos días. And we're in the end times. Eso lo dice el Espíritu Santo. That's what the Holy Spirit says. Leámoslo, 1 Timoteo. 1 Timothy. Capítulo 4. Chapter 4. Del versículo 1 al 5. 1 to 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Now the Spirit says that in the later times some will depart from the faith, paying attention to deceitful spirits and the teachings of demons. Through the hypocrisy of the liars, their consciences are seared. They forbid marriage and demand abstinence, abstinence from foods that God created, and are received with gratitude by those who believe and know the truth. Debe. You see? Es que muchos van a ser engañados. Many are going to be porque son doctrina de demonios. Because it's doctrines of the demons. Por la hipocresía. For the hypocrisy. De mentirosos. Of liars. Son gente people que se han desviado de la verdad. That does deceive this.
move away from the truth. Que anteriormente Dios lo usaba. That before God used them. Pero al desviarse de la palabra, but to get away from the word, Satanás lo cogió. God took them. Y ellos entonces comenzaron a engañar a más gente. And started tricking the rest. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar en nuestros días? How do you identify in these days? ¿Cómo podemos identificarlo dentro de la iglesia? How do you identify in the church? Bueno, porque ellos mismos, because they themselves, cuando Dios los reprende por otra persona, when God rebukes them from another person, a veces Dios usa niños o un joven, children, para llamar a uno la atención, to call one to our attention, y uno se revela. And they rebel. ¿Y quién eres tú para hablarme a mí? And who are you talking to me? Yo soy el hombre, la mujer de Dios. I'm a man of a woman of God. Ese es un falso profeta. That's a false prophet. Porque tiene doctrina de error. Because they have doctrine of error. Leámoslos. Read it. Está en Primera de San Juan, Primera de Juan. First of John. Capítulo 4. Chapter 4. Del 1 al 6. 1 to 6. Ahí lo identificamos, estos falsos profetas. That's where you identify the false prophets. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to determine if they are from God, because many false prophets have gone into the world. This is how you know the Spirit of God. Every spirit who confesses that Jesus Christ is come into flesh is from God. But every spirit who does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. You have heard that he is coming, and he is already in the world. You are from God, little children, and you have conquered them, because the one who is with you, who is in you, is greater than the one who is in the world. They are from the world, therefore what they say is from the world, and the world listens to them. We are from God. Anyone who knows God listens to us. Anyone who is not from God does not listen to us. There, from this we know the spirit of truth and the spirit of deception. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? You see what the word of God says? Se identifica totalmente. Identified completely. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios en mano. That's why you have to have the word of God in hand. ¿Ves? Para identificarlo. To identify him. Para probar los espíritus. To weigh the spirit. ¿Ves? ¿Cómo usted lo prueba? How you weigh him. Cuando la persona recibe la palabra de Dios. When you receive the word of God. Y la rechaza. And deny it. Usted sabe que tiene un espíritu de error. You have a spirit of error. Porque nadie que tiene a Dios y conoce a Dios. Because no one who has God. Va a rechazar a Dios. Is going to deny him. Es importante. It's important. Jesús lo dijo. Jesus said it. No solo de pan vivirá el hombre, not only of bread live a man, sino de todas las palabras que sale de la boca de Dios. All words that come from God's mouth. ¿Y a quién se la dijo el Señor? And who said it? Se la dijo a Satanás. Told it to the devil. Porque Satanás, because the devil, quería que el Señor le obedeciera a él. Wanted the Lord to obey him. El Señor estaba en ayuno. He was in fasting. Y él quería que el Señor lo rompiera. And he wanted to break it. Y le dijo, mira, tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, tú puedes hacerlo. And says, look, you're the son of God, make the bread, rock into food. Jesús sabía que era hijo de Dios. He knew he was the son pero of God. No era el momento para convertir la piedra en pan. But it wasn't the moment to eat. Sí, no, porque estaba en ayuno. Because it was fasting. ¿Está entendiendo el punto aquí? Do you understand the key esto point no es cuando Satanás dice. It's not when the devil says. Sino cuando Dios habla. But when God speaks. Y así identificamos el falso profeta. And that's how we identify the false prophet. Porque no has recibe la palabra de Dios. Because you don't receive the word y no of God, habla en el tiempo de Dios. And you don't talk in the time. Recuerda, hay que hablar en el tiempo de Dios. You don't talk in the time. Cuando Dios dice. When God says. Cuando Dios manda. When he sends y a donde Dios manda. And where he sends it. Otro punto, varón. ¿Cómo podemos identificar también el falso profeta en nuestro día? Ya vemos el profeta de Dios. How do you identify a false prophet? In these times we see a prophet of God. Pero ¿cuál es el falso profeta de hoy en día que dice el Señor que va a venir? What's the false prophet now and then? Y que aún lo tenemos. And that we already have. Si vemos los falsos profetas. We see a false prophet. Que traen herejías. That bring very good. Doctrinas equivocadas. Doctrines of wrong. Niegan al Señor. Deny the Lord. Y un sinfín, hay una lista de los falsos profetas. And there's a huge list of them. Pero para poder discernir los falsos profetas. But to discern them. Siempre nosotros decimos en los programas. You have to say in the program. Que hay que permitir que el poder del Espíritu Santo. Allow that spirit. More en nosotros. To live in us. Porque la carne no puede distinguir. Because the flesh cannot discern it. El sentir o el creer. To believe. Yo no puedo discernir al espíritu de error. You can't discern the spirit of error. Porque si tengo el espíritu de verdad, because you have the spirit of truth, puedo discernir entonces you can discern el espíritu de error. The spirit of wrong. Y también el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, the second of Peter, ahí habla de los falsos
profetas it talks about the false y los falsos maestros. And the false teachings. Y qué es lo que dice que en los tiempos ya habían falsos profetas. And it says in the time there's already false hace 2000 años había falsos profetas. 2000 years ago there were falsos maestros. Prophets, false teachers. Pero también en el libro en segunda de Pedro capítulo 2. But it's second of Peter chapter 2. El apóstol Pedro dice. The apostle pero también Peter es tiempo says, que ustedes están viviendo. But it's also a time where va a venir van a venir falsos profetas. False prophets will come. Que negarán al Señor. They'll deny the Lord. Herejías. Hating, aún van a blasfemar el nombre de Dios. Y los está, lo estamos viendo. And you see it. Muchos decimos un amén sin discernir de que si es la palabra de Dios, if it's even God's word. Que a través del profeta behind the prophet, es Dios que está hablando. It's God speaking. Y le decimos amén. And you say amen. ¿Por qué? Porque estamos en un dormir espiritual. Why? Because you're tenemos sleeping. Que despertar pueblo de Dios. You have to wake up people porque God. Dice también el libro de segunda de Pedro capítulo 2. Because 2 Peter chapter 2 says. Dice que nos van a quitar de la verdad. It'll take away from the truth. Nos van a llevar a la mentira. It'll take us to the lie, al error. To the error. Y estamos viendo tiempos también and así ahora. See the time now like pero this. Poderoso Dios but a powerful que God nos llena su Espíritu that Santo. Fills us with the Holy Spirit. ¿Cómo podemos entonces distinguir falsos profetas? How can we then distinguish the false prophets? Blasfemando el nombre. Blaspheming the name. Herejías. The hatreds. Doctrinas de hombres. Doctrines of men. Dogmas humanas. Human rules. Cuando hablamos dogmas humanas, when we talk human es que rules, yo creo esto, is God created this? Es que yo de la manera que yo lo estoy recibiendo, in a way I receive it. Y esto no es un recibimiento, and it's not so much sino que es la palabra de Dios, but it's the word of God. La palabra de Dios es vida, the word of God is life. La palabra de Dios es agua viva en it's nosotros, living water. La palabra de Dios the es word God is todo santo, everything holy. La palabra de Dios en nosotros, the word of God in us. Tiene que ser fuego del has poder del Espíritu fire Santo, from the word of God. La palabra de Dios the word of God nos tiene que cambiar, needs to change. La palabra de Dios the word of nos God tiene que transformar. Needs to transform. La palabra de Dios it needs nos to alimenta. Element. No podemos estar débil we can't be weak. Porque estamos peleando con un espíritu. Because you're fighting the spirit. Y el espíritu es de Satanás. And the spirit is from the devil. Para pelear con Satanás to fight with es en el espíritu. It's in the spirit. No es en la carne. Not the flesh. No es con el cuerpo. Not the body. No es como de saber tanta Biblia. Not to know so much Bible. Sino que es con el poder del Espíritu but it's with Santo. The power of the Holy Spirit. Y si tenemos el Espíritu Santo, and if we have the Holy Spirit, podemos decir gloria a Dios. You said glory to God. Que lo que estoy pasando en este momento what I'm passing at this lo moment, puedo en Cristo I can in porque Christ. Este versículo de Filipenses 4:13 muchos lo recitamos many recite it, porque ya lo sabemos we know it. Pero no saben el poder de la palabra but de Dios they don't know the power porque of it. Si yo digo todo lo puedo en Cristo if I say, I can do all in Christ, que me fortalece strengthens es porque me, lo estoy creyendo because you believe es porque it. El Espíritu de Dios que it's, mora en mí it's because the Spirit of God lo estoy lives, recibiendo receives it. No solamente el decir que yo sé este versículo not to say, I know it. Y así muchos vivimos en la palabra de Dios and that's how many live in the word. Que creemos that believe, que decimos que lo recibimos that say we receive. Pero pasa algo en nuestra vida a small thing y nos debilitamos and we weaken. Entonces el Espíritu Santo siempre está con el fuego so the Holy Spirit is always el Espíritu with fire. Santo siempre está dándonos autoridad it's always giving authority, está dándonos poder power, para poder vencer so that we can overcome a este mundo the world, vencer a Satanás overcome the earth, pero con el poder with the del Espíritu Santo of the Holy Spirit. Así que no permita so do not allow. Y también a siervos y a pastores servants and pastors, ministros de la palabra de Dios ministers of no word, permita que entren herejías en el pueblo de Dios en las God, congregaciones congregations. Porque entonces va a haber una confusión and you'll see confusion. Ya no se va a predicar la palabra you la verdad the word the sino truth, que se va a predicar más mentiras but you're gonna preach more y qué es lo que van a hacer los hermanos and what you're gonna do? O los miembros de una congregación members of congregation, van a creer y se van a un espíritu de error and you're gonna believe a spirit pero la palabra de Dios nos dice a nosotros but the word of God que says, también estos tiempos and these times se está also, viviendo you're living. Pero para poder vencer y poder discernir but to overcome hay que estar en el Espíritu Santo. You have to be in the Spirit. El Espíritu Santo es la esencia misma de Dios. It's the same essence es la, of God. La que cuando desciende en nosotros descends, y nos lleva a toda verdad, dice la palabra de Dios. Quien está siempre en la verdad. Deja que el poder de Dios te llene con su Espíritu fill Santo with the Holy Spirit. Y verás la misma gloria de Dios. And you'll see y tendrás ese gozo siempre, and that joy esa always, paz, that peace, porque sabes que tienes una promesa you know you have a promise, que Dios te va a dar. That God will give. Tienes una corona you have a crown, que Dios te va a dar. That God will give. Pues que tienes que vencer. And you have to overcome, y para vencer, no es con el cuerpo, it's not with the body, no es con la sangre, not with your blood, no es con la carne, not the flesh, sino con el poder del Espíritu but Santo. With the power of the Holy Spirit. Pastor. Amén. Gracias, Aarón.
Bien, entonces, ¿cómo identificamos al falso profeta? Recuerda el tema que estamos desarrollando. How do we identify a false prophet as the theme that we're disenrolling today? El falso profeta, the false prophet, se identifica por la manipulación. By manipulation. Oiga bien el tema. Yeah, well, cuidado con los falsos profetas. Be careful of the false prophets. Y la falsa adoración. And false praise. Entonces, estos falsos profetas, false prophets, comienzan a manipular al pueblo. Are manipulative. Y con una adoración que no es a Dios. And with some false praise. Una de las cosas, el mecanismo, comienzan a hacer aplausos y a gritar y hacer muchísimas musarañas para que la gente lo siga. The first thing is mechanizing them, which is, makes them almost sheep to follow exactly every movement. Comienzan a hacer cosas que no está aprobado en la Biblia. And do things that's not proven. ¿Sabe? Porque eso manipula al pueblo. And it just drags them. Usted sabe que el pueblo es muy emocionalista. The people are very emotional. Entonces a veces tienen música y luz y cuanta cosa. Yeah, but a light and music. Para llamar la atención, para manipular. Cause the attention to manipulate. Y decirle que digan al pueblo, digan esto. And then says, say this, say that. Y a vocear. And to boast. Y hacer como si fueran actores de cine. And makes it like theater. Con el brote de acorde. And to make it explode. Esa es manipulación. That's manipulation. El Espíritu Santo no funciona de esa manera. The Spirit does not work that way. Dice que a través de la adoración. But behind praise. Que hay que buscar o hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. You have to praise in spirit and truth. Vamos a leerlo. Está ahí en San Juan capítulo 4 del 20 en adelante. John chapter 4 verse 20 and on. O sea, queremos que se identifique el falso profeta de nuestros días. We want to identify the false prophet. Porque el pueblo está engañado. Because the people are tricked. Como dice la palabra de Dios. As word God que says. En los últimos días. In the end times. Mucha gente van a apostatar de la fe. Many people apostate from the faith. Pues mire lo que dijo Jesús. And look what Jesus said. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Our fathers worshipped on this mountain, yet you Jews say that the place to worship is in Jerusalem. Jesus told her, believe me, woman, an hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. The Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, because salvation is from the Jews. But an hour is coming, and that is now here, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and the truth. Yes, the Father wants such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Se adora a Dios en espíritu y en verdad. You worship in spirit and truth. Es el Espíritu Santo que hace el movimiento. The Holy Spirit makes the movement. No es el hombre. Not the man. No son los instrumentos. Not the instruments. No es la vocería. Not the boastery. No, es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Y para que el Espíritu Santo se mueva, and for the Holy Spirit to move, yo tengo que estar limpio. I have to be clean. Porque el Espíritu Santo no mora en templo sucio. God does not live in a dirty temple. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu. And the body is the temple of the Spirit. Ve, entonces con todas estas musarañas y contaminación, el Espíritu Santo no puede estar allí. And with many contaminations, the Spirit can't be there. Vamos a leer la primera de Corintios capítulo 6. First Corinthians chapter 6. De versos 15 en adelante. 15 and on. Para que nos demos cómo funciona el Espíritu Santo en el cuerpo de la persona. So we can see how the Holy Spirit works in the body of a person. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Do you not know that your bodies are the members of Christ? So should I take the members of Christ and make them a prostitute? Absolutely not. Do you not know that when joined to a prostitute is one body with her? For it says the two will become one flesh. But anyone who joined to the Lord is one spirit with him. Flee from sexual immorality. Every sin a person can commit is outside the body, but the person who is sexually immoral sins against his own body. Do you not know that your body is sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own. For you were brought at a price, therefore glorify God in your body. ¿Ve usted? You see?
Entonces el Espíritu Santo no puede morar en templo sucio. The Holy Spirit cannot live in a dirty temple. Tiene que estar limpio. Has to be clean. Entonces el profeta de Dios. So the prophets of God. Tiene que estar santo. Has to be holy. Tiene que estar limpio. Clean. Porque quien va a hablar. Because the one that will es el Espíritu Santo. Is the Holy Spirit. Yo no tengo que estar teniendo musaraña con la manipulación. Can't be manipulating. Yo no tengo que estar gritando para que el pueblo entonces crea. It can't be yelling. Just luego comienza el otro problema del falso profeta. The other small problem is. Él comienza a repartir ministerio. It starts to distribute ministries. A decir que Dios dijo que Dios te dice que te da esto y esta cosa. And starts to distribute like candy. Porque sabe que el pueblo le gusta escuchar cosas buenas. Because let's be real, humans like good stuff. Cosas que ellos creen que son buenas. That people like to hear that are good. Porque el mensaje que venga de Dios. Because if it's from God. Aunque sea reprensión. Even if it could be a rebuke. Es bueno. It's apparently good. Pero la gente le gusta que le digan cosas que ellos quieren escuchar. They want to hear the things that's sweet to them. Y eso es lo que hacen estos falsos profetas. And that's what the false prophet does. Manipulan. Manipulation. Hablan bien del pastor. Talks good about the pastor. Y le dicen muchísimas cosas al pastor. And talks many good. Y muchas de que profecía. And many so said prophecy. Y a los hermanos. And to the brother. Y cogen el micrófono. And steals the microphone. Y cogen así. El Señor te dice esto para que todo el mundo lo escuche. And it says the Lord says this, that. Cuando el Señor habla a una persona. Then when the Lord talks le person, habla directamente a la persona. Talks directly to nadie that más person. Tiene que estar escuchando. Nobody should be hearing usted that. Hay que tener cuidado. You have to be careful. Con esta clase de manipulaciones. With this kind of verbal manipulation. De los falsos profetas. Of the prophet. Que son en sí adivinos y no profetas de Dios. Or more oracles than prophets. Vamos a lo que dice en Primera de Samuel. First Samuel. Capítulo 28. Chapter 28. Del versículo 7 en adelante. Verse 17 on. Del versículo 7 en adelante. Chapter 7 and on. No, capítulo 28. Chapter 28. Del versículo 7 en adelante. Verse 7 and on. Vamos a ver aquí los adivinos. We'll see the oracles. El mismo rey Saúl comenzó a buscar adivinación. So you can see that Saul checked for mediums. Porque ya Dios no le hablaba por Samuel. Because God didn't talk for el Samuel. Profeta de Dios era Samuel the en ese tiempo. God was Samuel at pero that time. Saúl se rebeló y no quiso escuchar la palabra de Dios. But Saul didn't want to hear the word. Porque tenía espíritu de error. Because he had the spirit of error. Como él tenía espíritu de error. And he had the spirit of error. Él buscaba también entonces espíritu de error. He looked for the spirit of error. De adivinación. A medium. Cuando él tenía el espíritu de Dios. When he had the spirit of God. Él mató a todos los brujos y hechiceros. He massacred all oracles and witches. Y adivino. And medium. Pero como Dios se apartó porque él no quiso aceptar la palabra de Dios. Because he did not want to accept the word of God. Y vino un espíritu inmundo. And the spirit of the world. Pues entonces lo estaba buscando espíritu de adivinación. And was looking for the spirit of divination. Leamos. Read. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Saul then said to his servants, find me a woman who is a medium, so I can go consult her. Her servants replied, His servants replied, there is a woman in Endor who is a medium. Saul disguised himself by putting on different clothes and set out with his two men, two of his men. They came to the woman at night and Saul said, consult the spirit for me, bring up for me the one I tell you. But the woman said to him, you surely know that Saul has done, how he has killed the mediums and spiritists in the land. Why are you setting a trap for me to get me killed? Then Saul swore to her, by the Lord, as surely as the Lord lives, nothing bad will happen to you because of this. Who is it you want me to bring up for you? The woman said, bring up Samuel for me. He answered, when the woman saw Samuel, she screamed and then she said, she asked Saul, why did you deceive me? You are Saul. But the king said to her, don't be afraid. What do you see? I see a spirit coming out of the earth. The woman answered,
Then Saul asked her, "What does he look like?" "An old man is coming up," she replied. "He's wearing a robe." Then Saul knew it was Samuel. He bowed down his face to the ground and paid homage. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? You see what the word God says? Si usted conoce la gramática bíblica, even though grammatical biblical, se va a dar cuenta que Dios no permite esas cosas. And God does not allow this. En vida, in life, cuando Samuel estaba en vida, when Samuel was alive, que Dios le dijo, apártate de él, no voy a hablar más con él. Do not talk anymore to him. Samuel discutió con Dios, Samuel fought with God, porque Samuel amaba a Saúl. Because Samuel loved Saul. Pero Dios le dijo, no me ruegues porque no voy. Te dije que no va a hablarle más a él. He said, don't go because I'm not worth any more than him. Apártate. Get away. Porque voy a mandar un espíritu inmundo para él. Because I'm going to send an earthly spirit. Y Samuel entonces en vida no volvió a ver más a Saúl. And Samuel in life didn't see him again. Ahora, ¿cómo es que un demonio, how then a demon, va a despertar a Samuel, is going to wake up Samuel, y va a traerlo, and drag him? Segundo, vea la gramática. Second, grammatically speaking, dice aquí, it said, que entonces la mujer que tiene la espíritu de adivinación, the medium, reconoció que era Saúl. Noticed who Samuel was. Sí, era Saúl. It was Samuel. Y le dijo, tú te disfrazaste y me estás engañando. And you deceived me. No te preocupes que no te va a hacer nada, le dice not Saúl. Because I'm not gonna hurt you or anything. Sí, porque tú mandaste a matar a todos los brujos. Just because you sent to kill all mediums. Mira aquí donde está la gramática. Do you see what grammatically pues entonces dime, ¿qué viste? So what you see then? Veo dioses. I see God. Que suben. That rise. Primer error. First error. Óigame bien. Here, well. Veo dioses que suben. I see God's rising. Samuel no era dioses. Samuel wasn't a god. Era un profeta de Dios. It was a prophet of God. Era un juez de Dios. It was a person era Dios of God. Que hablaba a través de él. It was someone that spoke behind entonces, him. Entonces, en la gramática bíblica, speaking ella dice, veo dioses. She said, I speak God. Segundo. Second. Saúl no lo cree. Saul doesn't believe it. Y le dice, it says, ¿cómo viene vestido? Dime, descríbemelo. Describe him. El otro error es ese. That's another issue. Ella dice, bueno, viene con un manto. Well, veo con man. Un manto. Ve que esa adivinación viene disfrazado. Entonces dice la gramática. Grammatically speaking, Saúl entendió. Saul understood. Comprendió que era Samuel. It was Samuel. No dice que era Samuel. Not it was. Él entendió. He thought. Por la descripción que le dio la divina. By a physical description. Que era Samuel. That it was Samuel. Ve el cuento aquí. You see the problems. Ella lo que tiene pinta de adivinación. She's a medium. Dios, un demonio no puede mover a los hombres de Dios. Second, a demon can't drag a demon. Jamás un demonio. Podrá mover a los hombres de Dios. Si usted va a Judas, if you're Judas, se va a encontrar que Satanás luchaba con Gabriel, con el ángel Miguel, the devil literally fought with por el cuerpo de Moisés, to fight over y Dios no permitió que él cogiera el cuerpo de Moisés. No te bien. Pero esta mujer tiene pinta de adivinación. Hoy en día tenemos brujos, hechiceros, santeros, psíquicos. Psychic. Toda esa gente y se hacen pasar que es de Dios, pero no son de Dios. And they pass through God. Lo que tienen es espíritu de adivinación. They have spirit of medium. Ahora, ¿qué pasa con estos falsos profetas que tienen espíritu de adivinación? Then what do the people with mystical powers have? Vamos a la lectura que tuvimos, al capítulo 18 de Deuteronomio. Chapter 18 of Deuteronomy. Del verso 15 en adelante. 15 on. Para que vean lo que dice Dios a los profetas, para que no vean esta clase de adivinos. So you cannot see these type of prophets. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová a mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no me muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare. Siga. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Dos versículos más. Amén. Ah.
The Lord your God will rise up a prophet from me like among your own brothers. You must listen to him. This is what you requested from the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, let us not continue to hear the voice of the Lord our God or see this great fire any longer, so that we will not die. Then the Lord said to me, then they have spoken well. I will raise up from them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I have commanded them. I will hold accountable whatever he does not, whoever does not listen to my words, and he speaks in my name. But the prophet who dares speak in my name a message I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet must die. You must say to yourself, how can we recognize a message that the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the Lord's name and the message does not come true, it is not fulfilled. That is the message that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously, but do not be afraid of him. ¿Debe? ¿Cómo identificar el falso profeta? How to identify a false prophet. Y estos falsos profetas o adivinos. Or these mediums. Una de las cosas que dicen siempre es. One thing they say. Esa es la mujer o sea el hombre que Dios tiene para ti. That's the man or woman God has for you. Tú tienes un ministerio que el Señor te va a usar en esto y en esto y en esto. You have a ministry that God's going to do this stuff. Hasta está lo que dicen hoy en día. Even now these days. Juega el Mega Box. Lottery. Juega entonces Powerball. I'll play some Powerball. Este es el número que viene. We're gonna get some numbers. Y comienzan a inventarse el número. And let's just guess. De adivinación. It's just guessing. Todo lo que contradiga la palabra de Dios. Anything that contradicts the word of God. No es Dios que habla. It's not God. ¿Y cómo malo vemos? How do we see it then? Porque el mensaje que tiene que hablar. Because the message that's spoken. En primer lugar tiene que tener base bíblica. First place needs to be the biblical base. En segundo lugar tiene que tener que sea palabra de Dios contemporánea. Second place it needs to be a contemporary word. Y tercero. Third, tiene que tener cumplimiento. Needs to be accomplished. Si no tiene cumplimiento, not accomplishment, aunque sea espíritu de adivinación, even the spirit of divination, Dios no lo va a permitir. God will not allow it. ¿Me estás entendiendo? You see, Dios te va a identificar. God will identify. Por lo tanto, cuidado con los falsos profetas. Be careful with the false prophets. Y cuidado con la falsa adoración. Be careful with the false praise. Porque Dios no obra de esa manera. Because God doesn't work. Varón de Dios. Now, ¿cómo más los pastores, los líderes o los hermanos pueden identificar dentro de la iglesia? How can the brothers and leaders identify within ¿cómo the church? Está la iglesia en verdad en estos días? How the church really is. Es lamentable cómo está el pueblo de Dios. It's sad how the people are these days. Que no muchos no tienen el discernimiento de espíritu. Not many have the discernment of the spirit. Oh, muy bien que en el versículo 18 aquí el capítulo 18 de Deuteronomio. In verse 18 of chapter 18 of Deuteronomy. Dice la palabra de Dios. Says que el profeta de Dios. The prophet of God. Va a hablar. We'll lo talk. Que Dios le mande. What God said. Este es uno de los que nosotros tenemos que estar siempre atentos. That's why you have to be attentive. Pero si la iglesia está dormida. But if the church is sleeping. Y la iglesia no es el templo de cuatro paredes. The church is not a temple. Estamos hablando de la iglesia nosotros mismos. We're talking about your literal si estamos body. Un dormir espiritual. If you're sleeping, nos van a engañar. They will trick you. Ministro de Dios. Ministers of God. Hombre de Dios. Men of God. Que ha escogido. That God chose. Que nos ha llamado. That he's chosen. Y que nos ha puesto, nos ha dado un trabajo que hacer. That's given a job to do. Tenemos que nosotros dejarnos que Dios nos llene su Espíritu Santo. To allow us now God to do in His Holy porque Spirit. Es mucho los engaños que hay. Because many trickery it is. Es muy triste ver a muchos hermanos. It's sad to see many brothers. Ministros de la palabra de Dios. Ministers of the word of God. Que estaban en la verdad. That's in the truth. Ahora está en un espíritu de error. Not in the spirit of error. Y duele en el corazón. And it hurts. Porque han conocido la verdad. Because they know the truth. Han estado en la verdad. They were in the truth. Han predicado la verdad. They preached the truth. Y ahora lo que predican es todo lo contrario de la verdad. It's the literal opposite. Lo que hacen con ministros. What they do with the ministers. O que hacen con los mismos miembros. What they do with the same una members. Mercadería. It's a que hacen que tengan que hacer cosas. That they have to do things. Que Dios no dice en su palabra God de Dios. God didn't say. Dios es Dios de todopoderoso. God is God all powerful. Y si nosotros confiamos. And you believe. Creemos. And believe. Y le servimos a Él. And you believe in Him. En espíritu y en verdad. In the spirit and truth. Podemos recibir. You'll receive. Lo que Dios habla por su palabra well, God's de Dios. Spoken through His word. Así que ministros, so ministers, pastores, pastors, evangelistas, evangelists, maestros, profetas, prophets, apóstoles de Dios, apostles of God. Tenemos que someternos a you Dios. Need to submit to God. Tenemos que obedecer la palabra you de Dios. Obey the word of God. Y que no nos salgamos and we do not de get lo out que la palabra dice, from what the word de lo que la palabra nos enseña, what the word teaches, de la palabra que nos instruye, that's being instructed, de la palabra que nos corrige. That's corrected. Es algo muy importante. It's something very
cuando por la palabra de Dios, by the word of God, como ministros, as minister, como servidores de Dios, as servants, nos dejamos corregir. You allow yourself to be corrupted. Nos dejamos que Dios nos corrija. You allow God to correct. En la manera que nosotros quizá estamos pensando, estamos haciendo and el bien. The way that we think we're doing right. La palabra de Dios es dulce. The word of God is sweet. La palabra de Dios es agua viva en nuestro it's ser. Living water in the y soul. Tenemos que dejar entonces que lo que Dios use a los instrumentos for que God Él to use the instruments, mande ya para una predicación to send for preach, o mande un mensaje para el pueblo, or send for message tenemos que nosotros estar atentos a los oídos, to the eyes, ears, como dice la palabra de Dios, as word God says. Que cuando nuestro Señor Jesús daba un mensaje, when the word God says, give message, hablaba, decía, pongan atención, put attention, escuchen, o sea, tengan bien sus oídos, contain your ears, lo que voy a decir, and what you said. Y así dice la palabra de Dios, the word God que happens. Tenemos que tener nuestros oídos prestos, you have to have your ears open, y para recibirlo, and to receive, para atesorarlo, treasure, y para que no seamos engañados, and be not be tricked. Así que ministros so de Dios, of God, tenemos que dejar to allow que sea Dios God, gobernando governing, en todos nosotros, in all ways, como ministros, as ministers, como líderes, as leaders, no nos dejemos engañar, do not let yourself porque be tricked, hay muchos falsos profetas, because there's many false prophets, hay muchos falsos maestros, there's many false teachers, falsos evangelistas, false evangelists, falsos pastores, false pastors, y falsos maestros, that's false teachers, que están dando enseñanzas, that's given teaching, equivocadas, incorrect, enseñanzas, teachings, solo para hacer mercadería con nosotros, to make a mockery. Así que atento, so be attentive. Esto es una llamada de parte de Dios, it's a calling on God, que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, filled with the power of the Holy Spirit. Es solamente por el poder del Espíritu only Santo by the power of the Holy Spirit, es que nosotros podemos hablar, that we can speak, podemos entender la palabra de Dios, by the word of God, es que podemos atesorar la palabra that de Dios, treasure, pero con nuestras propias fuerzas, with our own strength, no lo vamos a entender, we won't understand. Y vamos a pasar años en el Evangelio, and we spend years, muchos años en las congregaciones, many years in congregations, y siempre vamos a estar en un dormir espiritual. And you'll always be asleep. Momento de despertar, pueblo de it's Dios, time to wake up, para adorar, to get glorificar, up, glorify, el nombre santo de Dios, the name holy to the y Lord, tenerlo en nuestro corazón, and have it in our hands, y vivirla, and to live it. Porque es mucho, es bonito hablar, it's pretty pero to si talk, no lo vivimos, so you don't live, de nada nos sirve. It's useless. Esto no es solamente de escuchar, dice, it's not only to listen, sino que hacer, but to do, echa la palabra en nosotros, make the word in us, en nuestra manera de vivir, and way to live, todos los días, in all days. Así que siempre estén atentos, so pastores, pastors, líderes, leaders, no se dejen engañar, porque hay muchos falsos profetas, many false prophets. Pastor. Pastor. Amén. Gracias, varón. Thank you. Bien, como decía el varón, as the brother said, ¿cómo más identificamos a los falsos profetas de nuestro día? Within us. Estos que vienen diciendo que den tanto para que Dios entonces le multiplique y le dé más bendición. The ones that are speaking economy to give this and they get more. Malinterpretan la palabra. Misinterpret the word. Dice, Dios le va a abrir los cielos. So God will open heaven. Den $1,000, $800, venga. Give money and que Dios se lo va a multiplicar. God will multiply. O denme esa pulsera, denme ese reloj, tengan los zapatos. Give me your shoes, watch. O venga, de con una tarjeta aquí, ven aquí, y andan con una maquinita ahí para tarjeta, venga, le promete. Give me your credit card. Son falsantes. It's just lies. La palabra de Dios no se vende. You don't sell the word. Dios no tiene que negociar. He's not a negotiator. No. Vamos a hermano. Dios le bendice. Es más, vamos a leer lo que es muy importante. Read. Vamos a Mateo capítulo 6, del verso 25 en adelante, para que se den cuenta cómo que Dios funciona. Matthew chapter 6, verse 25 and on. Debe, esta gente que andan por ahí, these people are there, son adivinos. Are y andan mondando al pueblo. And are buying the people. Diciendo que Dios dice sin Dios haber dicho. God said without God saying. 26. Capítulo 6, de versículo 25 en adelante. De versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añade a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén.
This is why I tell you, don't worry about your life, what you will eat, or what will you drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and body more than clothing? Look at the birds of the sky. Don't they sow or reap and gather into barns? Yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? Can you any of you add a single cubit to his height by worrying? And why do you worry about clothes? Look at the wildflowers of the field grow. They don't labor or spin thread. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was adorned like one of these. If that's how God clothes the grass of the field, which is here today and thrown into the furnace tomorrow, won't he do much more for you, you of little faith? So don't worry saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For the idolaters will eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows what you will need them. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be provided to you. Amén. You see? Busca primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero. That's first. Lo demás Dios viene por añadidura. Así que tú no tienes que estar comprando a Dios. Sométese a la voluntad de Dios. Cuidado con estos falsos profetas. Cuidado con la falsa adoración. Adoramos en espíritu y en verdad. Y escuchamos la palabra de Dios. Pensemos los espíritus antes que sea tarde. Porque son muchos que van a negar la fe. Muchos van a apostatar de la fe. Escuchando a doctrina demonio, a doctrina falsa. Y adorando lo que no es Dios. Sométase en el Espíritu para que Dios se glorifique. Dios tenga misericordia. Pastores, cuidado. ¿A quién invita? Y lo que está permitiendo la iglesia. Porque Dios lo va a llamar a cuenta. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a vivirla. A tener cuidado. A pesar de los Espíritus. Y adorarte en Espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos una próxima semana con el Señor. We'll see you next week with porque lo esperamos muy pronto. We'll see you very mientras el varón se despide. Well, bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Blessings until next week.